finalistas. Bienvenidos. ¿Cómo les ha sentado Zona Alta? ¿Cómo va la convivencia, Cata? No, la convivencia está perfecta. Me dio mucha felicidad ver a Álvaro disfrutando de todo. Fue súper rica la conversación. Hicimos hasta brindis y todo. ¿Qué han especulado, Capa? ¿Qué es? No, hemos especulado que de pronto nos van a llevar a conocer algo, nos van a tener una velada súper... O sea, yo pienso que no, puede ser que nos lleven a celebrar con una comida, música, en un sitio diferente, que nos saquen del planeta desafío en el que estamos metidos. Y especulamos con eso, tenemos muchas ansias de saber a qué nos estamos enfrentando. Pues están bastante calientes, porque si ganan, se van al evento de conciertos más grande que hay en este momento en Colombia, en la ciudad de Cartagena. ¡No! Pero para lograr esto, tienen que competir juntos en este desafío de premio y castigo. Se trata de subir el nivel de arena que hay dentro de este cubo. Para poder ir elevando los dos cajones que les van a servir como escalones, de modo que puedan alcanzar la bandera de Colombia, que está en el punto más alto de este mástil. Esa tarea la tienen que cumplir en 15 minutos. ¿Preparados? La pala. Vamos, muchachos. ¿Listos? ¡Ya! Solo el blanco, ¿no? Al verde no, al verde. O se nos enreda el verde. ¿Quién va soliviando el verde? No. El verde. La están llenando. Dale, dale. No, vale, esta es la tuya. Lo ponemos en un rincón. Levante primero el verde, antes de nada. Eso, eso. Espérense, corramos, arrinconemos eso. A ver, sigan echando arena. No, 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 no pare. Mira, podemos colgar. Pala, una pala. Levantala, que podemos colgar. Bueno, ya, levantemos el blanco. ¿Por qué no llevamos y que los se bordes? Vomite ¿por qué por no llevamos los bordes? ¡Hombres, hombres! A ver, por el lado de allá, acá, por el lado de acá. A ver, ponen las cosas. No, esperen, 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 esperen. Esa levantada está durísima. Todos, metas. Espérate. Trata de llenar para acá. No, se nos levanta. Ah, nadie. No, hágale, que si podemos. Si podemos. Bueno, sí, uno, hágale. Dos, tres, arriba. Uno, dos, tres, ¡eh! Recubremos esto como ahorita. A echarle arena. Rápido, rápido, salga. Arrinconémoslo. Que... Arrinconémoslo como ¿tacamos? Ahora. No, no. ¿Qué, ¿a dónde le echamos? Otro que eche arena también. Vamos echando espérame, arena. Espérame que me quede. Ya. ¿Dónde le echar? ¿Dónde le van a echar? Esos bordes tienen que ser palos. Sí, esos bordes son palos. Estoy segura que era como el rombo. Pero no montó. Sí, traten de echarle al blanco, mantiene. Que ahí se monte el verde, que ya donde está este se monte el verde. Este no me da la mano. Vamos. Tratemos de trancar ya el azul.
Sí, déjenlo, déjenlo ahí. Y monten, tratar de llenar ya este pedazo. Y ahí montamos el verde. Saquemos entonces de... Hágale, yo echando arena. No puede estar apoyado en ningún ángulo. No puede estar apoyado. No. Cuidado, no la estripe. Levántelo y súbalo. Ahí ya, ahí ya. No, tiene que estar más. Intenta. Tratemos de llenar ese, llenemos este. No alcanzas, hay que llenar ese. Hay que llenar este y se sube. Bueno, era el azul, hay que llenar. Ya, llenemos el azul. Levanten el verde, levanten. Un poquito y lo trajo. El verde. Hay que echarle más arena. No, échenle ya, échenle ya este. Y subimos hasta encima. Cuidado. No me subes ahí. Faltan 3 minutos. Corre la arena abajo. Reparten la arena bien. Subilo más, subilo más. Trata de ponerlo. Correlo más para el centro. Que se puedan ir a Cartagena. De ahí, sacarlo de ahí. Cuidado, vale. Dale, dale. Bueno, ahora, vale, trata de acomodarla. Tati, pasa tú para tu lado, yo lleno este lado. No, ya, ya este lado no hay que llenarlo. Échale el lado de Vanessa atrás. Yo creo que ya. A ver, sí, pongámoslo. No hay que entrenarlo más. No, espérate, espérate. A ver. Mira, a ver. No te vayas a agarrar de palo, no. Apóyate. Agárrate, apóyate. ¿Alcanzas? ¡Ya! Tira la corte. Es un rasponcito. Perdóname, sí. Aquí ya. Rasponcito de ajedrez. Finalistas, era imperdonable si no se ganaban esto. De modo que... ¡Papá! ¡Página de ahí! Sí, señor, que les vaya muy bien. ¡Gracias! Esta tripulación les da la cordial bienvenida a su vuelo con destino a la ciudad de Cartagena. ¡Ay, llegamos a Cartagena!
dejamos hasta ahí si no sale. ¿Cómo que no? ¿El aeropuerto de Cartagena? No, claro, es claro. Él dijo Rafael Núñez. Rafael Núñez, el aeropuerto de aquí. Yo estoy muy cerca de mi casa, hermano. Papá, ya se puede ir para su casa como quiera, mi casa, un taxi, en una hora estoy en Barranquilla. Es así. En capa, papá, yo estoy más lejos. Berraco. Bienvenidos a Cartagena. Ay, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué a Cartagena, al aeropuerto, nos esperaba un Wrangler, último modelo para nosotros, espectacular, con música. Le damos una vuelta a la ciudad, comenzamos a encontrarnos con la civilización. Después de mucho tiempo, más de 14 semanas metido en este cuento, ver carros, ver gente, sentir el contacto de una ciudad tan mágica como Cartagena. ¡Qué buena rumba la de esta noche, papá! Esta noche viene una buena rumba. ¡Arriba! ¡Buenísima! ¿Dónde está el trago de Cartagena? ¿Dónde está? Que no lo veo. La muralla mira a la derecha, capaz. Mira, Cata, mira la arquitectura, qué belleza. Va a mirar. Pero capaz, ahí ya Cata como si no conociera Cata. ¿Verdad? A ver, pronto. Alta. Mira, este teclado vale sí. Una plata. Ahí se está materializando. Yo no sé, bro. ¿Quién? Sospechamos ¿quién? Que hay una canción que si son ellos, esos lo que pasa es que yo, no la sabemos esos, todos. Esos teclados. No. Sí. No, no puedo. Casi nunca da con lo que no, es. Dale. Los que hemos entrado al lado de ustedes son muy horribles. ¿Lo podemos sentar? ¿O quieren que lo hagamos para allá lejos? ¿Qué cosa? Muy pocas personas. Bueno, yo sé que más tiene. ¿Quién? Ah, pero sorpresa. Ay, no, ¿cuál sorpresa? Sí, igual no sabemos, dale, de pronto no es, entonces, dale. Puedo asegurar que a los finalistas les espera una de las mejores noches que hayan vivido dentro del juego. Todos están convencidos de que van a un concierto privado en Cartagena y para ellos esto es más que suficiente. Pero lo que no saben es que sus familias los esperan en secreto para darles la sorpresa de sus vidas. Sí, chévere. Estamos muy satisfechos así. Cuando llegó la ñapota de los familiares para cada uno, a mí me llegó mi mamá y mi novio. No, eso yo no podía creer, eso ya era pedirle mucho al mundo. El sentarte, el saber de tus cosas, de cómo está la situación, de tus amigos, del trabajo, de la familia, de todas estas, sus pertenencias, es algo
pues que a vos te ayuda muchísimo. Es duro. Lo tiene que ser muy atento todo el tiempo. Óyeme. ¿Ya viste el Tino? Padre mío, el Tino. Sí, viste. ¿O no lo has visto? ¿Tú viste el programa ayer? Sí, sí. Lo vimos ayer, sí. El Tino es millado. Oye, allá te mandó. ¿Quién? Saludos por toda la gente. ¿Cómo va la jaula? Porque no me tiene muy preocupado. No, la jaula va bien. Pero bien, háblame. Bien. Muy emocionante volver a ver a mi mamá, saber de mi casa, de mis cosas. Que las cosas marchan bien, cómo nos vemos, cómo nos ven. Fue muy, muy lindo volver a verlos. La verdad nos hacía mucha falta. Y el Tino lo amo, pero lo amo. Y esa vaina, es que tiene algo, porque ha tenido mujeres tan listas. No, es que es un amor, es demasiado nuevo y es muy inteligente. Ay, es divino. Porque los tiros que tiene, pues, son es demasiado charro, demasiado. Nunca pensamos como que iban a ir, pues, como mi mamá o mi hermanita o algo así. Y al momento cuando llegan, pues yo creo que estaba como en shock. O sea, todos éramos como, ¿qué están haciendo acá? Y no, divina, mi mamá es hermosa, súper linda. Fue muy rico estar con ellos. Pues me dijeron todo lo que pensaban, que siguiera, que estaban muy orgullosos. Simba, que están muy hermoso máximo, todo de blanco. Lo máximo aquí. No, yo las vi, yo dije, ¿quién era? Sí. Cuando ¿quién? Yo vi, yo dije, uy, yo voy a ser el único oso que no va a tener a nadie. Ay, sí, no. Yo le dije a Clemente, sí, bueno, atrás. Porque me ha dado muy duro eso. Yo no me había dado cuenta que yo era tan solo en la vida, que yo no tenía a nadie. No, pues no, ni familia ni nada. Todo el mundo así, tiene no. Que su familia, que yo no sé qué, y yo no tengo nada. Pues ustedes, son ustedes. La familia, la mamá. Pero yo veo que siempre piensan que la hermana, que la tía, que yo no sé qué, cuando yo, nadie, no llegó nadie, ¿qué va a hacer yo? Nadie. Cuando las veo a ustedes, no sé qué. Felicidad. El premio fue una cosa espectacular, fue una felicidad muy grande ver a la gente que uno quiere, ver a los amigos, a los familiares de los compañeros de acá, todos ilusionados, pues abrazándose. El ambiente fue muy bonito, como de mucha amistad, de mucha felicidad. Definitivamente, o sea, esta visita, si veníamos cansados, porque dicen si falta poco, pero no sabemos cuánto falta. Y esto es como volver a empezar con todo el impulso de la gente que uno quiere atrás. Como que hágale, que va muy bien. Feliz. Prácticamente yo ya gané Y después se montaron, se inundaron, se volcaron. Uy, yo me le tiré encima. No,
Me pareces hermosa, todo el mundo tiene un concepto tuyo de que nunca has hecho un mal comentario de nadie, nunca se te oyen chismes de nadie, siempre has tenido de que... Yo veo que por ejemplo están en una discusión y vos, todas las amigas me felicitan por esa hija, por la decisión, que cualquier millonada, que cualquier cosa, esa imagen tuya, que Colombia entera podrá decir, bueno, perdió, ganó, lo que sea, y tu imagen quedó firme. Lo bacán es que se han conocido todos, o sea, como que han rotado y se han conocido y no se ha quedado como que, ¿será que ella es buena gente? No, que pudieron conocerse. O sea, todos están conformes, los que están contentos todos. Y ahora el desafío va a vibrar con ustedes, la Rocola Coca-Cola. Alvarito, Tatiana, viste que sí son. ¿Quiénes son? Los de ahí. Además, un abrazo a todos porque ya nos conocemos. ¡No! Se va super. La otra tanda, toque. No puedo creer. Villazón, ahora viene la canción del desafío 7. Cantaba por ti. No, saqué las esposas, las que nos pusieron a nosotros. Ay, venga, yo me voy a la mitad. Los guerreros de la luz. De medio lado. De medio chisqueta. Los guerreros de la luz. Aquí no falta nadie. Los guerreros de la luz que no han pagado el recibo. Este es el grupo ganador. Lleguen a donde lleguen, ya, quinta, cuarta, penúltima. Sí. Para todos nosotros es el grupo ganador. Sí, de verdad. De verdad que sí. Llegaron demasiado lejos. Sí. Ya pase lo que pase de acá en adelante. De verdad, que gane el mejor. O el que tenga más suerte, o llámelo como quiera. Eso en términos generales se dice que gane el mejor. Sí, señor. Pero cualquiera de los cinco lo merece. Ya los conocíamos a todos porque todos sus familiares hablan mucho de ustedes, sobre todo Carlos. No, no lo aguantamos más. No, Jaime, por favor, dale matrimonio a mi hijo porque está totalmente. Ay, pues, qué sorpresa. Ay, pues, qué sorpresa. Y queríamos más. La despedida fue muy tranquila, cero lágrimas, abrazos, picos, besos, ya casi nos vemos. ¡Adiós, grupo ganadores! Cualquiera se lo merece. ¡Chao! Nos ha dado un premio a los papás, a los familiares, increíbles. ¡Jaime! ¡Mamita! ¡Mamita, te esperamos todos! ¡Mamita, saluda a papá! Chao. Tengo mucho gusto. Aseo, Ananito, dale. Aseo. De medio lado. Aseo, Paco. A Paco. A Paco. Tantas emociones, nuestros finalistas tendrán que hacer un esfuerzo por concentrarse de nuevo en el juego. Esta es una semana decisiva y quien logre superar las pruebas se habrá ganado un cupo en la gran final de Desafío 2005, Cabo Tiburón, Colombia.
Los finalistas del desafío se medirán hoy en una prueba decisoria. Quien gane la próxima salvación estará a las puertas de ser el ganador de los 300 millones de pesos. Quienes pierdan vivirán muchas angustias, pues esta semana tendrán que enfrentarse a varias pruebas hasta ser eliminados. Si existe un día en este juego en el que hay que luchar con todas las fuerzas, es precisamente hoy. En realidad las pruebas no tengo ni idea de qué vayan a hacer. Siempre nos sorprenden. Esperemos que sean como en igualdad para todos, porque pues, hay unos que son más fuertes, por ejemplo, Álvaro es muy fuerte. Pero de resto no, yo creo que estamos todos como iguales. En realidad no sé, pues me gusta más como la sorpresa, porque igual todos estamos esperando. Entonces es rico como uy, y que me sorprendan. Y ya, y si puedo llegar más adelante, qué rico. Y si no, pues digamos que me voy feliz. Está como peluda la cosa. Pero bases en lo que dijeron en las casas. ¿Ya? Bases en lo que nos dijeron las familias. ¿Qué? El próximo en salir también se va a hacer, tiene que sentir como un ganador. ¿Qué cosa? Entonces... ¿Qué cosa, Plata? El próximo en salir también se tiene que sentir como un ganador. Yo la veo muy difícil, todos estamos muy ansiosos y es como si volviéramos a empezar, porque nadie quiere salir de quinto. Es como al principio el desafío, nadie quería salir de primero. En esta etapa nadie quiere salir de quinto, nadie. Mi mamá estaba vestida de fusión. Amarillo, ¿no te acordás? Me gustaría llegar, por ejemplo, con Vanessa. Las últimas tres, Vanessa, Tatiana y yo. Y ahí la que quede. La ganadora, que el parcito que quede, la que quede, queda un par muy bacano. Pero me parecería muy chévere mujeres. No es porque los hombres no pueden, pero uno como piensa como mujer. Bueno, la hemos luchado duro y hemos llegado alto las tres que nadie pensaba que iban a llegar. Sería algo espectacular que una de las tres fuera la ganadora. Finalistas, bienvenidos a este desafío de salvación. ¿Me das, por favor, tu brazalete, Álvaro? El que se gane este brazalete, por supuesto, va a quedarse una semana más en este juego y va a estar muy cerca de ser el ganador de los 300 millones. Esta maqueta es una representación a escala de la zona que nos rodea. Dentro de ella hay 5 puntos. La idea es que ustedes observen muy bien esta maqueta, se aprendan los puntos de memoria, los reconozcan en el terreno real y salgan a buscarlos. En cada punto de estos se van a encontrar un dispensador de galletas Bridge con 5 sabores. Ustedes deben descubrir el sabor del color correspondiente a la estación y sacar la ficha también del dispensador correspondiente. Al final deben traer 5 fichas, tratar de encajarlas aquí en este tablero y el que lo haga primero, pues, se lleva su brazalete. Vamos, finalistas, preparados. ¡Listos! ¡Ya!
grande. Thank you.
Capa y Álvaro, porque nosotros nos encontramos de esto. Álvaro, felicitaciones, te has ganado este importantísimo brazalete. Te lo pones, por favor. Bueno, Álvaro, aunque ya se acabaron los juicios, tú te has ganado una salvación muy especial que te da el derecho de salvar a uno de tus compañeros, y eso tienes que hacerlo en este mismo instante.